A un día de las movilizaciones sociales que incluyeron corte de carreteras, toma del edificio y hasta detenidos, los integrantes de la coordinadora No al Traslado de 500 Reos, Alto Bonito, hicieron una dura crítica a lo que consideraron un uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros. Y tuve toda la mañana detenida en Mirasol, mojada, con varios compañeros más que también estamos luchando por la misma causa. Y es doloroso y penoso al mismo tiempo para toda la ciudad de Puerto Montt, porque como actuaron los carabineros, actuaron con mucha fuerza, sobre todo con nosotras mujeres, que fuimos dos mujeres detenidas y cinco hombres. El malestar es generalizado, pero aún así están dispuestos a seguir con su lucha para lograr la derogación del decreto firmado durante la administración anterior que permite el aumento de 500 reclusos en la unidad penal concesionada. Por lo mismo, poco importó el mensaje del ministro de Justicia de que los traslados masivos no se concretarán. Nosotros no vamos a aceptar palabras, las palabras se las lleva el viento. Aquí, por más que el alcalde nos haya llamado ayer para avisar que el ministro de Justicia habló con él, nosotros queremos documentos, oficios que respalden la derogación de este decreto. Además queremos dejar estipulado de que esta derogación no solamente la tiene que hacer el ministro de Justicia, sino que el encargado de las cárceles concesionadas, que es el Ministerio de Obras Públicas. Actualmente la cárcel está siendo acondicionada para optimizar al máximo sus dependencias. Ya se concretó la fase de implementación de mobiliario y ahora se está trabajando en la fase de factibilidad sanitaria. Los vecinos miran con preocupación lo que incluso podría pasar tras rejas. Estamos impidiendo la descentralización de la delincuencia y la traída de reos de otros lugares. Estamos defendiendo los derechos humanos de esos reos, que no tendrían por qué ser desarraigados del medio donde ellos cometieron sus delitos. Si los reos son de Santiago, si son de Valparaíso, deben permanecer en ese territorio junto a sus familiares, porque parte se entendería del sistema carcelario va a permitir la rehabilitación en la medida que ellos estén reinsertos con su familia. Hoy día tenemos conflictos al interior de la cárcel, a pesar de, ¿no es cierto?, que aún no se echa a andar este decreto. Tenemos conflictos entre reos de la zona y reos de la zona central. Hemos tenido eventos críticos con resultado de muerte. Hemos tenido homicidios. Hemos tenido funcionarios agredidos. La coordinadora aseguró que la próxima semana continuará con nuevas acciones para lograr que, más allá de las palabras, el gobierno demuestre con hechos el desistimiento a la densificación del penal local.